ustedes bienvenidos a una nueva propuesta. El can de los sábados, la alegría, el sabor desde ya. Estamos activos, estamos en vivo. El can. Karen Espinal, bienvenida. Muy, muy buenas tardes, mi gente. Bienvenido también, Boruga, mi compañero acá. Señores, gracias por siempre por su sintonía y con nosotros de 4 a 5 de la tarde. Gracias. Hoy, como siempre, le tenemos invitados de lujo. Un programa súper divertido y entretenido para todos ustedes. Soy Karen Espinal y estaré con ustedes toda esta hora con mi compañero Boruga. Abel Rodríguez, pues cariñosamente ustedes saben. Gracias por mantener esa sintonía fiel. Nuestras redes sociales también en pantalla van a aparecer. Ramón se ocupa de todo eso, Ramón Solís. Nuestros productores, increíble, ya tenemos como un año. También a todo el equipo le damos las gracias por siempre estar con nosotros y apoyarnos para que este programa Variable Revista Semanal llegue a ustedes todos los sábados a las 4 de la tarde. Así es, señores. Y como siempre, en nuestros segmentos no se puede quedar nuestra querida Ketty Rosario con su segmento de nutrición. Eso es una de las invitadas, okay. Ketty Rosario con su segmento. Tenemos también lo que es Máxima Alerta en la casa, que nos van a venir a cerrar lo que es el cante de la alegría, ¿eh? Prepárense porque lo que viene fuera de serie, todo el mundo bailando aquí. Así es, señores. También tenemos como invitado especial a nuestro querido doctor Héctor Castillo, quien nos representará en el Congreso a todo el Distrito 9. Así es que no se pierdan esta interesante entrevista. Él viene ya en cierre de campaña, ya a ley de solo 3 días para cerrar ya la campaña. Es decir que, ¿qué te parece si nos transportamos lo que es el 50 de la Galen Street? Fuego, fuego. ¿A ti te gusta eso? En pase. Ahí por ahí con yo, ay Dios mío, señores, le quité los cabellos a esos dos que están ahí. Te creció de dime. Mira, ahí vamos a tener una entrevista que les vamos a dar de sorpresa con un trombonista famoso, conocido a nivel mundial. Que sean ustedes, bueno, adivinen ustedes el nombre, si no, más adelante van a saber de quién estamos hablando. Y también entrevista exclusiva, con una estrella de la bachata. El príncipe de la bachata. Así es, Frank. Dilo tú, míralo ahí. Que el tipo, que privón, que yo, no, mentira, mira qué sencillo, pienso en el carro, ahí mismo lo cogimos. Yo es Ramón, Ramón, venga. Frank, y el hombre dijo que sí, de una vez. Como debe de ser. No hay problema. Un artista se debe a su pueblo. Pero que ya hago Miriam Cruz todo el tiempo, sí lo digo. 2 veces me hizo el plante. Pero no, Frank Reyes, bien, gracias, mi hermano. Y esta noche. Vamos a entrevistar a pasarla bien en Fuego Fuego con Chicho Severino. Gran cosa, Chicho. Ay, ese fue el más caché que hay. Pero no, tremendo ser humano, ya hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo. Chicho Severino, gran cosa. Y eso es el que dice, millonario y qué. Es decir que, no, vamos bien. Así es. Las gracias al patrón, Rafael Concepción. Así que como siempre. Vamos a continuar creciendo, con Dios delante. ¿Y qué te parece? 18 de noviembre. Así es la gran fiesta. Nuestro gran aniversario del CAN TV en el Brownstone de Paris, New Jersey. Bueno, señores, eso es el CAN navideño, una cena de gala con muchos artistas invitados esa noche. Y se siguen sumando los artistas que no se quieren perder ese gran evento. Vienen personas, celebridades, políticos, empresarios, de todo. Y la maestría de ceremonia como MC. Así es, estaré yo como maestra de ceremonia ahí siendo la host de todo el evento. Ustedes no se lo pueden perder. Queremos que todos los televidentes, nuestros fieles televidentes, estén ahí presentes celebrando en grande lo que es nuestra celebración, el aniversario y también la Navidad, todos juntos disfrutando, bailando y conversando. El CAN navideño, señores, viene por ahí, señores, noviembre 18. Es decir que también Karen me va a sorprender y a todos ustedes. Sí, porque yo siempre culmino aquí el segmento, la introducción, con un chistecito, bueno, pero gracias a Dios voy a tener un poquito de ayuda en lo que se llama, ¿cómo es? Señora, estoy vestida de Judy Boutique. ¿Qué le puedo decir? Que no me haga decir. No, ok. No es un chiste todavía, está riendo. Ok, antes de Judy, le tengo un chiste. Se tienen que reír, ¿eh? Prometo. O si no, primera vez que voy a hacer un chiste. Ok, mire, habían dos viejitos y ellos murieron, ellos se separaron, o sea, uno falleció como a los 90 años. Ellos tenían más de 50 años de casado, eran bien unidos, estaban bien enamorados y falleció la señora. Ya tenía la señora como 90 años y se va al cielo. El señor se quedó vivo y a los años murió también. Entonces, cuando llega también al cielo, se topa con la señora y le dice, mi amor, y no era hasta que la muerte nos separe. ¿Qué haces tú aquí? Oye, por eso vivo. Estaba en una celebración, pues duraron mucho,
muchos años, ¿verdad? Y están celebrando. Yo le dije que esto, tú sabes lo tuyo, está bien. Y esos dos viejos, antes de morir, se estaban celebrando, ¿verdad? ¿Pero qué estaban celebrando? No se sabe todavía. Bueno, y en eso que está comiendo, viene el viejo, se saca los dientes, lo pone ahí y comienza. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Oye, feliz año nuevo! Y viene la vieja y le pone la caja de dientes y dice, ¡feliz, que me muero! Se está muriendo el viejo. No, señores, no voy a con los viejos, pero dichoso bienaventurado el que llega ya a la tercera edad. Que llega a su edad, exactamente. Señores, pero antes de cerrar el programa, no le puedo dejar de decir que mi outfit, como cada sábado, es de Judith Boutique en el 347 de la Main Street en Patterson. Judy tiene una ropa espectacular, excelentes precios. Vayan y visiten la que ustedes verán. Trae ropa desde Turquía y miren este hermoso atuendo, súper casual. Me encanta porque yo me lo puedo poner tanto en la mañana como en la tarde. Parece una armadura. Y algo también, y en la noche también. Usted se lo puede combinar con unos lindos zapatos, el pelo, todo. Judy tiene todo para vestir casual, sport o elegante. Usted decide. 347 de la Main Street en Patterson, New Jersey. Judy's Boutique. Que muy pronto se va a estar anunciando por aquí. También damos las gracias también a lo que es Lira Furniture, a nuestro hermano Pedro Lirazo también por sentarnos, proporcionarnos estos muebles elegantes. Hermoso, sí. 70 Prosper Street en Patterson, New Jersey, al lado de Clásico. Está mi hermano, el Tigre. ¿Qué te parece? ¡Bailamos ahora! Vamos, dale. Vamos, sube eso, Ramón. Abajo. Y no, si voy para abajo me quedo. Y tremendo contenido que tenemos para ustedes esta noche, esta tarde. ¿Por qué esperar horas en una farmacia de cadena? Usted esperará menos de 10 minutos para surtir su receta en Bilstra Pharmacy. Bilstra es la farmacia de su comunidad. Nuestro servicio al cliente es de la mejor calidad. Pregunte cómo puede obtener su monitor de glucosa y nebulizador sin costo alguno. Bilstra Pharmacy recoge y entrega para su conveniencia. Bilstra también cuenta con todos los productos de renombre que desea y a precios competitivos y una línea completa de material quirúrgico. Todo lo que necesita se le provee con rapidez y correctamente en Bilstra Pharmacy. Apertura del Bodegón Supermarket. El único lugar que con poquito dinero te llevas un carrito entero. Tenemos productos mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, centro y sudamericano. Aquí todo es barato y de calidad. Higiene de primera. Carnicería hispana. Totalmente remodelada. Aprovecha nuestra pescadería fresca. Aceptamos tarjetas de crédito. Fuestan y WIC. Abiertos los 7 días de la semana. De 8 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en el 119 Broadway. Pasey, New Jersey. Teléfono 973-916-0877. El Bodegón Supermarket. Es Medical Supply 2. Frente al St. Joseph Hospital. Contamos con una amplia gama de equipos para el cuidado de tu salud. Vendemos y rentamos sillas de ruedas, camas, zapatos ortopédicos, equipo para baños y más. Somos el único suplidor en el área con suministro para mastectomía, para brindarle confort a la mujer. Aceptamos la mayoría de seguros. Medicaid y Medicare en el 32 High Street, Patterson, New Jersey. Llámanos al 973-653-9004 y en Facebook Carmen's Medical Supply. Do you have loose or missing teeth? Do you have dentures that are cracked or loose? At the office of Dr. David Mayer, we can repair or replace teeth on full and partial dentures the same day. Now, the new generation of 3D imaging scanning enables us to provide you with the most precise three-dimensional images of your teeth and jaw. We can make your visit quick and easy. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today at 973-881-8568 and get your smile back. El doctor Héctor Castillo ha servido a la comunidad por más de 30 años como doctor de cabecera, oculista, medicina interna, siempre cuidando nuestra salud. Ahora, él necesita tu voto. Noviembre 8, para llegar al Congreso de los Estados Unidos, Distrito 9, para ofrecer mejor calidad de vida a nuestra comunidad. Yo soy el doctor Héctor Castillo. Ustedes saben, yo soy médico, no político. Quiero llegar al Congreso para resolver los problemas sociales y económicos de este distrito.
Muchas gracias y yo apruebo este mensaje. Popeye Autoglass, la casa de los cristales, nuevos o usados para carros, camiones, minivans y mucho más. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m. Contamos con 20 años de experiencia instalando cristales, windshield, sunroof, tinted window, música, alarmas, car wash y mucho más. Te esperamos en el 58 Washington Avenue, Patterson, New Jersey. Llama al 973-225-9944. Popeye Autoglass. Boruga Producción y enlacosa.com presentan Cena de Gala Bienvenida al Can Navideño, noviembre 18. Otro cañonazo para la historia. Reinas, sorpresas, rifas y premios. Artistas invitados, el ganador del concurso, la mega estrella de la mega 97.9, Genis, la nueva esencia. Henry, Henry. Pero otro ocupa mi lugar. Ronnie Jr. con su nuevo tema, Envidia como el Pachá. Luz del Alba, El Retorno. En los platos, DJ Charlie, todo incluido por un solo valor. Cena, artistas, vino y sangría ilimitada. Reserva la fecha, noviembre 18, de 7 a 12 de la noche en el lujoso Brownstone, 351 West Broadway, en Patterson, New Jersey. Para más información, 718-801-2949. Entrada general, $60 por adelantado. El Can Navideño. Con todos ustedes, gracias por darnos la oportunidad y tenemos un invitado de lujo, de gala, que en 3 días puede cambiar todo el sistema alrededor de aquí, de Patterson, zonas aledañas, lo que es Pasé y todo alrededor. Nuestra compañera Karen Espinal nos lo va a presentar, ¿no? Así es, nuestro querido doctor Castillo, quien nos representará en el Congreso, si usted va y vota por él. Aquí, este próximo noviembre 8, él es quien nos representará todo el Distrito 9 y será nuestra voz en el Congreso. Bienvenido. El doctor Eduardo Castillo. Nuevamente. Muchas gracias. 3 días. Tres. Ah, ley de 3 días. En 3 días. Bueno, es una campaña como muy intensa. ¿Qué usted ha vivido en este proceso de campaña política? Bueno, en sí hemos conocido al pueblo. Hemos estado en las áreas que necesitan. Hemos estado en los proyectos de Passaic, hemos estado en los proyectos de Patterson, y en sí me he metido en los sitios que son los más apremiantes y los que necesitan más a nosotros. Parece que se han olvidado de ellos en los últimos 20 años, parecen que no han adelantado, más bien se han ido para atrás. Y me dicen, bueno, esta es la primera vez que veo un candidato o un congresista o a alguna persona más arriba de alcalde venir a estas áreas, lo cual se sorprende, dices, ha venido, pero es que ustedes tienen necesidades. Los otros pueblos del Distrito 9, que es donde viven los anglosajones en Bergen County, verdaderamente no necesitan tanto. Los que verdaderamente necesito somos aquí los hispanos, los afroamericanos, y a ellos no se le ha prestado atención en los últimos 20 años con el congresista actual que tenemos. Y para eso va usted, ¿verdad? Para cambiar ese sistema. Bueno, exacto. La cosa es que dices, créeme, voy y da pena a esos pueblos, esas factorías cerradas, los homeless, estos veteranos que están en silla de ruedas y están pidiendo limosna. Es increíble, es increíble. Si tú vieras este pueblo 50 años atrás, Passaic, Patterson y Clifton, estuvieras llorando, porque esto era la base y era el centro de todo. Industria. Y ahora lo que ha pasado es que, Víctor, somos las víctimas de esta globalización, de estos tratados de libre comercio que nos ha dado negativamente a este distrito. ¿Qué piensa el doctor Eto Castillo si gana las elecciones? Bueno, primeramente, como hispano, lo que quiero hacer es una amnistía general para todos los indocumentados, que no tienen nada que hacer con lo que dicen la reforma migratoria. Porque si te dicen reforma migratoria, te están engañando, ¿okay?
tiene que ser una amnistía general para todos los indocumentados, punto. Eso es lo primero que tiene que hacer. Después arreglar el sistema por cual hay estos ilegales aquí. Y puedo pensar una cosa, si hubieran las leyes como deben ser migratorias, es bien sencillo. ¿Qué persona fuera aquí trabajando ilegalmente si no hubiera trabajo para ellos? La razón por la cual hay ilegales aquí es que hay trabajo para ellos. Ahora, estos trabajos son temporales. La conservación. ¿Ya? Ponte a pensar nada más. Si no hubiera trabajo para los ilegales, ¿quién va a venir a trabajar aquí? ¿Quién va a arriesgar su vida con los coyotes, pasar por la frontera, que te puedan matar, que te puedan ultrajar, que te puedas desaparecer? Nadie lo hiciera. Especialmente un país como este, que todo depende de los biles, que todo es un teléfono, que la luz, que el cable, que el los techo, que la renta, la comida. Así que... Pero entonces lo que pasa es que viste, nuestro sistema migratorio es del año 40. Entonces hay más que dos clases de inmigrantes que vienen aquí que puedan trabajar temporalmente. Solamente los agricultores y solamente las personas que trabajan para todo lo que sea... Todo lo que sea plantaciones, todo lo que sea. Porque hace 40 años cuando pasaron estas leyes, era así la sociedad en Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial cambió completamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, date un ejemplo. Viene Hilton, de 150 mil personas, de noviembre 15 a marzo 15, porque sube la temporada. Si ellos aplican al sistema migratorio para atraer a personas que trabajen en Hilton como mucamas, como limpiadores, como guardianes, les demora 2 años en aprobarlos, no 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hilton contrata a esta persona, ellos saben que están dando papeles ilegales, pero lo contrata porque necesita adelantar su negocio y necesitan sacar ganancias. Por eso hay ilegales aquí. En la construcción, en el verano, las compañías, Tolls Brothers, necesitan 10.000 carpinteros en 3 meses, de junio hasta agosto. ¿Qué es lo que pasa? No hay 10.000 o 20.000 carpinteros. De repente, se dan una llamada, vienen salvadoreños, vienen peruanos, vienen dominicanos, vienen mexicanos. Vienen de todos lados. Y vienen todos los carpinteros. Así es. La cosa que viste, si lo pudieran dar una visa temporaria, 6 meses, gane usted su dinero, gane su impuesto, vuelva a su país. Y que está legal, con un estatus legal. No, y vuelva a su país. Claro. Y de esa manera no podían explotar de la pobre gente. Exactamente. Vites, ahora los explotan. Y no solamente los explotan los coyotes desde que pasan la frontera y los hasta explotan que vienen acá. Y los explotan de ganar aquí. Doctor Eto Castillo, de ganar en 3 días las elecciones, de inmediatamente, ¿qué usted va a cambiar? ¿Qué va a ser lo primero que usted va a cambiar? Van a hacer tanta bulla en Washington para que primeramente eso, mites, eso es lo más principal, es amnistía general. Número 2, traer dinero de Washington. Por cada dólar que nosotros mandamos a Washington, solamente nos devuelven 28 centavos. Traer el dinero, hacer la infraestructura, darle tax breaks. Yo no sabía esa información. Darle tax breaks a la gente que va a venir a invertir en Passaic, en Patterson, en Clifton. Darle las armas, comiencen negocios nuevos, comiencen comercios nuevos. Perdón que le interrumpa, tengo otra cosita más, ya que estamos llegando ya a la Sí, así es. Me interesa muchísimo lo que es, o sea, su plan para impulsar la educación. ¿Qué plan tiene el doctor Castillo? Bueno, debo decirte una cosa. Por desgracia, las escuelas, tú sabes que no están trabajando en ese lado. Y son por muchos factores sociales y son... No es por el dinero, hay un montón de dinero. La cosa es que estos muchachitos, no todos de ellos tienen que ir a la universidad. No todos de ellos quieren ir a la universidad. Con un oficio que salgan de high school estos muchachos. Tenemos las politécnicas, tenemos los centros educacionales en cada condado, pero no lo usamos como deben ser. ¿Por qué salir de high school sin ninguna clase de oficio, sin ninguna clase de título? Si necesitan 2 años, 4, termina usted su high school, ya es asistente de plomero, asistente electricista, ya es usted un mecánico, ya usted es tiene un certificado para ayudar a un farmacéutico, a un doctor. Ahora, si te trabaja bien eso y estás bien pagado porque tienes una licencia, ganas $15,000 la hora. Si estás interesado, te vas a la universidad. Me tomo producción ya que hemos llegado ya a la parte final del segmento, pero un solo consejito ya para que la gente vote por usted. Passaic County. Aquí arriba. Passaic County. 2B Héctor Castillo. 2B en Passaic County. 2B de buena gente. En Bergen County. Ahora sí. No, Bergen County, acuérdate, estamos en columna 1.
Columna 1 en Bergen County y también en Hudson. Acuérdate que cubre tres condados. Entonces, por favor, necesitamos votar. Vote por un hispano como yo. Yo he pasado por todo lo que ustedes han pasado y quiero ayudarlos verdaderamente. Yo no soy político, yo soy un simple doctor que ha estado en este país 50 años y está en paro en sus 50 años. Y, por favor, no se dejen engañar. Ya el congresista que está ahí ha tenido más de 20 años y no ha hecho nada por nosotros. No ha hecho completamente nada. Tremenda manera de cerrar el segmento. Es decir que, ¡Ramón! ¡Llévatelo! Way Motors. Si tu carro no da más, te lo recibimos y te damos otro. Aquí te montamos sin chequear tu crédito. Además, contamos con una amplia gama de gomas nuevas o usadas. Alineamos y balanceamos tus llantas con precios sin competencia. Visítanos al 554B Stray Street, Patterson, New Jersey. Llámanos y pregunta por Marcelo Pérez al 973-766-6156. En Eway Auto Repair and Tire Shop tenemos la solución. Carmen's Medical Supply 2, frente al St. Joseph Hospital. Contamos con una amplia gama de equipos para el cuidado de tu salud. Vendemos y rentamos sillas de ruedas, camas, zapatos ortopédicos, equipo para baños y más. Somos el único suplidor en el área con suministro para mastectomía, para brindarle confort a la mujer. Aceptamos la mayoría de seguros, Medicaid y Medicare. En el 32 High Street, Patterson, New Jersey. Llámanos al 973-653-9004 y en Facebook Carmen's Medical Supply. ¿Por qué esperar horas en una farmacia de cadena? Usted esperará menos de 10 minutos para surtir su receta en Bilstra Pharmacy. Bilstra es la farmacia de su comunidad. Nuestro servicio al cliente es de la mejor calidad. Pregunte cómo puede obtener su monitor de glucosa y nebulizador sin costo alguno. Bilstra Pharmacy recoge y entrega para su conveniencia. Bilstra también cuenta con todos los productos de renombre que desea y a precios competitivos y una línea completa de material quirúrgico. Todo lo que necesita se le provee con rapidez y correctamente en Bilstra Pharmacy. Gran apertura del Bodegón Supermarket. El único lugar que con poquito dinero te llevas un carrito entero. Tenemos productos mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, centro y sudamericanos. Aquí todo es barato y de calidad. Higiene de primera. Carnicería hispana. Totalmente remodelada. Aprovecha nuestra pescadería fresca. Aceptamos tarjetas de crédito. Fuestan y WIC. Abiertos los 7 días de la semana. De 8 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en el 119 Broadway, Passaic, New Jersey. Teléfono 973-916-0877. El Bodegón Supermarket. El doctor Héctor Castillo ha servido a la comunidad por más de 30 años como doctor de cabecera, oculista, medicina interna, siempre cuidando nuestra salud. Ahora, él necesita tu voto. Noviembre 8, para llegar al Congreso de los Estados Unidos, Distrito 9, para ofrecer mejor calidad de vida a nuestra comunidad. Yo soy el doctor Héctor Castillo. Ustedes saben, yo soy médico, no político. Quiero llegar al Congreso para resolver los problemas sociales y económicos de este distrito. Muchas gracias y yo apruebo este mensaje. Restaurantes Costámbar les ofrece la delicadeza alimenticia como solo usted merece, con chefs expertos en recetas nacionales e internacionales. Tenemos un variado buffet para que usted decida cada día el plato a su antojo. Un servicio de primera es lo que encontrarás visitando los restaurantes Costámbar. La eficiencia de nuestro delivery nos obliga a informarles que si su pedido no llega calientito, no lo pagues. 366 East 18 Street y 298 Marquette Street en Patterson, Nueva Jersey. Teléfonos 973-742-2800 y 973-225-0096. Costámbar Restaurante, el más auténtico sabor de la comida dominicana. Friends, celebrando lo que es el día de Halloween. A mí me creció el pelo.
Señores, esta semana tenemos un artista conocido mundialmente que Smiley Davis nos va a presentar ahora a continuación en Salsa Love 30. Smiley Davis, de lo mío personal. ¡Vamos! Buenas, esta noche tenemos al señor Jimmy Bosch, el trombón sonero. Jimmy Bosch, dime, ¿qué ha sido ser trabajar para el maestro Israel Cachao, Johnny Pacheco, tenemos a Rey Barreto, todas esas estrellas que tú has trabajado para ellos, aparte de todos los éxitos que tú has tenido personal tuyo con tu orquesta? ¿Qué te puedo decir? Primero, gracias por la oportunidad de hablar contigo para la televisión. La jornada mía ha sido una cosa espectacular, poder trabajar con todos los gigantes de este género de música que yo amo tanto, y soy un representador de lo que he aprendido con toda esa gente. ¿Y qué te puedo decir? Los jueves aquí estoy en fuego, fuego, cuando no estoy en Japón y en otros países, como estoy viajando tanto, gracias a Dios. Me gusta mucho este sitio. Algún día tenemos que traer la orquesta mía para fuego, fuego, para que la gente sepa qué es lo que es salsa buena, de verdad. Ahora dime, tú acabas de llegar del Perú trabajando con el maestro Eddie Palmieri. ¿Cómo fue la experiencia allá? Muchachos, ahí había 80 mil personas y cuidado, salsero fiel a la salsa dura, un amor que le tenían a Eddie Palmieri, 26 años que no había llegado a Lima, Perú, le tenían una estatua y le hicieron una dedicación muy, muy especial. 80 mil personas, fue una experiencia espectacular. La salsa está fuerte globalmente, no solo aquí, pero globalmente. Jimmy, ¿cómo tú conseguiste el nombre del trombón sonero? A mí me tienen un montón de nombres, trombón criollo, trombón sonero. Yo creo que tiene que ver con la manera en que yo me expreso como trombonista, como solista, que lo que quiero es decir algo de mi alma, compartir mi alma, alma compartido con todo el público. Lo siento, lo vivo, es como yo toco. El caballero aquí quiere decirle algo. Bueno, así lo hacemos aquí en Fuego Fuego, señores, 50 de la Garden Tree, con los bailarines más famosos del mundo y también, señores, sonero, trombonista, Jimmy Bosch. Señores, he encendido Fuego Fuego, lo que es, recuerda, 2VIP Club. Loose or missing teeth? Do you have dentures that are cracked or loose? At the office of Dr. David Mayer, we can repair or replace teeth on full and partial dentures the same day. Now, the new generation of 3D imaging scanning enables us to provide you with the most precise three-dimensional images of your teeth and jaw. We can make your visit quick and easy. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today at 973-881-8568 and get your smile back. Popeye Auto Glass, la casa de los cristales, nuevos o usados para carros, camiones, minivans y mucho más. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m. Contamos con 20 años de experiencia instalando cristales, windshield, sunroof, tinted window, música, alarmas, car wash y mucho más. Te esperamos en el 58 Washington Avenue, Patterson, New Jersey. Llama al 973-225-9944. Popeye Auto Glass. Carmen,
Gemes Medical Supply 2, frente al Saint Joseph Hospital. Contamos con una amplia gama de equipos para el cuidado de tu salud. Vendemos y rentamos sillas de ruedas, camas, zapatos ortopédicos, equipo para baños y más. Somos el único suplidor en el área con suministro para mastectomía, para brindarle confort a la mujer. Aceptamos la mayoría de seguros, Medicaid y Medicare. En el 32 High Street, Patterson, New Jersey. Llámanos al 973-653-9004 y en Facebook, Carmen's Medical Supply 2. Enlacosa.com, tu periódico digital número uno en la web. Enlacosa.com. Entérate de noticias nacionales e internacionales, farándula, deporte, chistes y mucho más. Enlacosa.com, con más de 1,200 visitas diarias. Enlacosa.com es el periódico digital número uno en la web. Anúnciate en Enlacosa.com. Gran apertura del Bodegón Supermarket. El único lugar que con poquito dinero te llevas un carrito entero. Tenemos productos mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, centro y sudamericano. Aquí todo es barato y de calidad. Higiene de primera. Carnicería hispana, totalmente remodelada. Aprovecha nuestra pescadería fresca. Aceptamos tarjetas de crédito. Fuestan y WIC. Abiertos los 7 días de la semana, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en el 119 Broadway, Pasey, New Jersey. Teléfono 973-916-0877. El Bodegón Supermarket. Higüey Motors. Si tu carro no da más, te lo recibimos y te damos otro. Aquí te montamos sin chequear tu crédito. Además, contamos con una amplia gama de gomas nuevas o usadas. Alineamos y balanceamos tus llantas con precios sin competencia. Visítanos al 554B Stray Street, Patterson, New Jersey. Llámanos y pregunta por Marcelo Pérez al 973-766-6156. En Higüey Auto Repair and Tire Shop tenemos la solución. Fuego, fuego de VIP Club. Fuego, fuego está de fiesta esta noche, señores. El príncipe de la bachata en tarima. Además, estamos celebrando lo que es fin de semana de Halloween. Y aquí me encuentro con la chica Fuego de la Semana, que te va a hacer una invitación especial, exclusiva, para que no dejes de venir aquí. Bienvenidos a Fuego, Fuego. No se pierdan Can TV. ¡Ramón! ¡Llévatelo! Una noche exclusiva, especial, señores, celebrando nuestro primer aniversario. Y qué manera de celebrarlo, el patrón Rafael Concepción con la superestrella, el príncipe de la bachata, Fran Reyes. Bienvenido, Fuego Fuego. Muchas gracias. Esta es mi casa, ¿sabes? Ha sido mi casa hace mucho tiempo. Ahora se le cambió el nombre, pero espero que el público siempre lo apoye. Un gran local. A mí me gusta siempre trabajar acá. Bueno, indiscutiblemente te respetamos, te admiramos por tu trayectoria, 23 años, palo tras palo, año tras año, siempre sacando lo mejor. ¿Qué nos trae para el 2017? Porque siempre nos quedamos como que lo mejor, pero siempre viene algo mejor y mejor y mejor, siempre innovando la bachata. Tú sabes que hay muchas personas que me dicen, ¿cómo tú vas a superar esta producción? ¿Y cómo tú vas a superar Noche de Pasión? La voy a superar ahora con esta producción que se llama Devuélveme Libertad. Ya está en el mercado, señores, ya esta producción está en el mercado. Se llama Devuélveme Mi Libertad. Es una gran producción. Ya pueden conseguirla en iTunes, en Amazon y en todos los medios digitales. Ya salió la nueva producción. No se va a arrepentir. Puede comprarla. Eso es garantizado. Bueno, siempre anda de arriba abajo. ¿Quién te asesora? Mira, yo pie par de pecha esta noche, porque sabe que te iba a entrevistar. ¿Quién te asesora? Bueno, cuanto a la imagen, Fran Reyes siempre se ha asesorado él mismo. Cuanto a la imagen, en cuanto a elegir las canciones, soy mi propio productor desde 1998. Tengo la visión, yo me da la percepción de poder hacer cosas que en realidad le guste a la gente. Hay que complementar muchas cosas, por ejemplo, la letra de la canción,
el arreglo musical, la interpretación, después que tú haces el disco, promoverlo, porque lo que no se anuncia, no se vende. Uno de los bachateros, señores, que tiene seguidores de todas partes del mundo, Fran Reyes con nosotros, celebrando nuestro primer aniversario aquí en Fuego Fuego. Gracias, hermano, felicidades y éxitos. ¿Y qué te parece si hacemos alguito acá, cerramos con el Can TV? Alguito, lo que... Damas y caballeros, yo soy Fran Reyes, tu príncipe, otra vez. Mire, va a rimar algo que te voy a decir y quiero que te quede con el Can TV. ¡Ey, bueno, bien, ey, ey! Sábados a partir de las 4 de la tarde, no te pierdas el Can TV, uniendo a los latinos en un solo corazón. Abel Rodríguez y un gran elenco te traen entrevistas, farándula, moda, cocina, nutrición, humor y mucho más. Recuerden, todos los sábados de 4 a 5 por Dominican View, tu país al día. Amigos y amigas televidentes, aquí yo Keti con mis consejitos de salud y continuando este mes de octubre creando conciencia contra la violencia doméstica, que tenemos aquí a Don Díaz, que nos ha hecho el honor de venir a Can TV a hablar sobre su organización Milagros Day, que es una organización que está haciendo, transformando vidas a mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Aquí, Don, te doy el micrófono y esa cámara para que te dirija a esa gran audiencia del Can TV. Gracias, Keti, por este gran honor. Y definitivamente que este mensaje va para ti que te sientes que no tienes valor, para ti que te sientes que está bien que te maltraten o que te hablen mal. Tú tienes un valor que nadie lo tiene. Tú eres especial. Y aquí puedes, en el campamento de Milagros, en los programas de Milagros, ver que...
toda situación tiene solución si tú crees que tú tienes el valor para eso. Nosotros empoderamos mujeres a que se hagan empresarias, empoderamos a mujeres que se hagan líderes en la comunidad y también empoderamos a hombres que apoyen a, su, a las mujeres de su comunidad para que así tengamos armonía en las familias, en las comunidades y de ahí puede nacer la paz del mundo. Gracias, Don. Y sabes que yo sé que hay mujeres ahí que están en ese, en esa, es como una trampa y no saben cómo salirse de esa situación. ¿Qué tú le aconsejas a esas mujeres? Bueno, tienes que preguntarte a ti misma, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando tú cierras los ojos, toca tu corazón y te haces esa pregunta, vas a ver que tú no eres tus circunstancias. Tú no eres las personas que te rodean, ni los nombres, ni las, todo lo que te están diciendo afuera, el abuso. Tú eres un tesoro. Eso es lo que eres, un tesoro. Y de ahí puedes crear cualquier posibilidad para ti. Cuando tú crees que tú vales esa inversión en ti misma, entonces las personas van a venir a ti que inviertan en ti. Y el universo te va a apoyar. Amén. So, Don, si alguien quiere trabajar contigo, o sea, que tú le ayude a salirse de ese yugo, de esa esclavitud, de estar en una situación de violencia doméstica, ¿dónde pueden contactarte? ¿Qué pueden hacer para buscar tu ayuda? Y yo sé que los campamentos que tú ofreces de transformación son a muy bajo costo por las donaciones que recibes. El website es milagrosday.org y ahí pueden ver todas las actividades que hacemos, se pueden unir a nuestra lista para que reciban emails y también en Facebook me pueden encontrar Dawn Díaz y yo hago coaching, entrenamiento uno a uno con personas, mujeres, hombres, de todo y también programas en grupos, asesoramientos para empresas porque no es solamente la violencia doméstica, sino es las relaciones entre personas. Entonces, aquí podemos, cuando nos conectamos con quién verdaderamente somos, ahí entonces podemos comunicarnos con otras personas y crear una situación de ganar-ganar. Gracias. Yo sé, John, ¿quién te inspiró a crear esta organización? Breve, antes, ya el tiempo se nos está acabando, para que le diga a nuestra audiencia. Sí. Bueno, mi mamá se llamaba Milagros. Ella vivió violencia doméstica por muchos años. Entonces, yo viví en depresión por muchos años. Y cuando yo conocí a mi coach, Karen Hoyos, ella me preguntó a mí, ¿cuál es tu propósito? Y ahí yo pude ver que yo tenía un propósito. Y empecé a trabajar con mujeres que han vivido violencia doméstica. Y hoy, después de 7 años, hemos impactado cientos de mujeres. Gracias, amigos y amigas televidentes. Y gracias, Don, por acompañarnos y estar aquí en el Can TV. Y como todo sábado, manténgase en sintonía con el Can TV para más consejitos de salud con Ketty. Gracias. Boruga Producción es publicitaria, radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca a tu empresa. El doctor Héctor Castillo ha servido a la comunidad por más de 30 años como doctor de cabecera, oculista, medicina interna, siempre cuidando nuestra salud. Ahora, él necesita tu voto. Noviembre 8, para llegar al Congreso de los Estados Unidos, Distrito 9, para ofrecer mejor calidad de vida a nuestra comunidad. Yo soy el doctor Héctor Castillo. Ustedes saben
Yo soy médico, no político. Quiero llegar al Congreso para resolver los problemas sociales y económicos de este distrito. Muchas gracias y yo apruebo este mensaje. Boruga Producción y enlacosa.com presentan Cena de Gala Bienvenida al Can Navideño, noviembre 18. Otro cañonazo para la historia. Reinas, sorpresas, rifas y premios. Artistas invitados, el ganador del concurso, la mega estrella de la mega 97.9, Genis, la nueva esencia. Henry, Henry. Pero otro ocupa mi lugar. Ronnie Jr. con su nuevo tema, Envidia como el Pachá. Luz del Alba, El Retorno. En los platos, DJ Charlie, todo incluido por un solo valor. Cena, artistas, vino y sangría ilimitada. Reserva la fecha, noviembre 18, de 7 a 12 de la noche en el lujoso Brownstone, 351 West Broadway, en Patterson, New Jersey. Para más información, 718-801-2949. Entrada general, $60 por adelantado. El Can Navideño. ¿Qué esperar horas en una farmacia de cadena? Usted esperará menos de 10 minutos para surtir su receta en Bilstra Pharmacy. Bilstra es la farmacia de su comunidad. Nuestro servicio al cliente es de la mejor calidad. Pregunte cómo puede obtener su monitor de glucosa y nebulizador sin costo alguno. Bilstra Pharmacy recoge y entrega para su conveniencia. Bilstra también cuenta con todos los productos de renombre que desea y a precios competitivos y una línea completa de material quirúrgico. Todo lo que necesita se le provee con rapidez y correctamente en Bilstra Pharmacy. Popeye Auto Glass, la casa de los cristales, nuevos o usados, para carros, camiones, minivans y mucho más. Estamos abiertos de lunes a sábado, de 8 a.m. a 6 p.m. Contamos con 20 años de experiencia instalando cristales, windshield, sunroof, tinted window, música, alarmas, car wash y mucho más. Te esperamos en el 58 Washington Avenue, Patterson, New Jersey. Llama al 973-225-9944. Popeye Auto Glass. Estamos de regreso con ustedes para decirle hasta la próxima semana. Pero antes, señores, aquí se va a formar un can, el can de los sábados. Me acompaña como siempre, bueno, Karen Espinal, que no se queda. Así es, mi gente. Y nos acompaña hoy, esta tarde, el grupo Máxima Alerta, donde tenemos a dos de los vocalistas. Eso suena como de algo, la agrupación. Así es, bienvenidos, Ray Machado. Muchísimas y también gracias. Javier Porta. Gracias. Muy bienvenidos al Muchísimas Cante. Gracias por la invitación y con un programa tan estelar como el que tienen ustedes, estar aquí Máxima Alerta en el CAN. Ya esto se puso Máxima Alerta. Cubano lo dos, ¿eh? Los muchachos tengo que hablar en arrimado, y están ready para lo que sea. Cubanos que vinieron a conquistar a los Estados Unidos. Así mismo, estamos tratando de conquistar los Estados Unidos, el área de Nueva York, de New Jersey, y hace un año que pudimos volver a armar este grupo que yo traigo desde Cuba, y entonces nos estamos presentando, sacando cosas nuevas, abriéndole conciertos muchos famosos que de por sí tengo que dar las gracias a la comunidad dominicana que me ha dado la oportunidad, a Fernando Villalona, Anthony Santos, y ahora estoy aquí en un programa dominicano, gracias a ustedes también, porque Dominicana nos está apoyando. ¡Wow! ¡Mira, quedó bien! ¡Arrimó bien! ¡Te estoy diciendo! ¡Pero no! Entonces ustedes hoy, chicos, están promocionando su nuevo disco que acaba de salir reciente del horno, está todavía calientito, que es la promoción Que Viva USA. Esa es la canción, ese es el tema. Hablen un poquito porque estuvimos viendo el video que nos encantó. ¡Tremendo! De esa producción. Bueno, Que Viva USA es una canción que se le ocurrió a Lucio, uno de los integrantes del grupo que no está en este momento aquí, y yo soy el compositor. Él me dio la idea, la canción la enseguida la elaboré y salimos para el estudio y la grabamos. Por la parte musical, yo quisiera que Javier dijera algo para que hable, porque si no después me dice que lo tengo castigado. que tú no dejas hablar. No, todo bien. Yo pertenezco también al grupo Máxima Alerta, soy el cantante también, pero soy flautista como tal. Estudié en Cuba, soy graduado de música clásica de flauta, pero mi niño siempre canté. En fin, estamos trabajando juntos en la música, en los arreglos, y nos han ayudado mucha gente a Máxima Alerta, que estamos en proyección de seguir adelante con este nuevo tema ahora que hemos sacado
y sé que va a ser un éxito, ¿verdad? Sí, aprovechando también dándole las gracias a este país, ¿no? Que nos acoge a todos nosotros los latinos y que a mí me abrió las puertas desde que llegué de Cuba. Y entonces agradecemos un poco en la canción a este país con el coro diciendo que vive en ese. Y es como que entonces una fusión de todo, porque como que en ese tema, como que le entran a todos los ritmos. A todos los latinos, eso para que todo el mundo lo baile. Sí, un poco más de música, de merengue, un poco de fusión, un poco más de diversión, sin marcar un género así como tal, que se vea que somos más diversos, como somos los latinos. Exactamente. ¿Y cómo se armó el grupo? ¿Cómo Máxima Alerta, cómo vino a formarse? Bueno, yo formé Máxima Alerta el 20 de junio del 99 en Cuba. Wow. Es decir, allá tuvimos tremenda trayectoria, tuvimos todos los hit parades de Cuba en los primeros lugares. Tuve la oportunidad de grabar en los estudios Silvio Rodríguez. Firmé con disqueras donde estaba la Orquesta Aragón, Bambán. He tenido la suerte de llegar a grandes lugares en Cuba. Después decido en el 2011 venir para los Estados Unidos. Aquí la primera canción que saco se llama Vive la Vida y llegamos hasta la última rotación de los Latin Grammy. Wow. Como nominado. Y esta es la segunda entonces que sacamos después de Vive la Vida. Es decir, que esperamos que esta también tenga buena aceptación. Y así será. Pero mira cómo es, estos jóvenes levantan hasta los muertos. Todo con vida, que viva USA, viva la vida, todo con vida. ¿De dónde vienen todas esas ideas? ¿De quién? La idea nació de Lucio. La idea está vivo, Lucio está vivo entonces. Lucio me dijo, hay que hacerle algo que viva USA y estamos en estos momentos en las elecciones. El país está esperando un nuevo presidente y es el mejor momento para hacerle algo al país. Y me dio la idea y enseguida me senté con mi lápiz, con mi papel y a componer. Y que viva USA. Y se pudo ver en el video diferentes imágenes de diferentes estados. ¿Y quién le gustaría que gane las elecciones? Una pregunta, ya fue un poquito del contexto. ¿Y quién le gustaría que gane? Ajá, bro. ¿Por quién va? ¿Por quién? Ya no pusiste en la política. Bueno, te voy a... Pero se va rápido, eso no puede concentrarse en eso. Nosotros llevamos 5 años aquí, es decir, que todavía no podemos votar. Vamos a estudiar un poco para ser los ciudadanos. ¿Pero a quién le gustaría ver ahí? Bueno, yo votaría por Hillary. Ah, bueno, eso va a durar más tiempo aquí, 5 claro, más por lo menos. Y por también. Ok. Bueno, aquí se va a armar un coro encendido, un can encendido con Viva USA. ¿Qué sí, les parece bueno. Si nos vamos a una pausa, regresamos en breve y armamos aquí un bembé, como le dicen? ¿Cómo le dicen allá en Cuba? Un bembé. Un bembé, una rumba, y allá, ¿cómo le dice Karen? ¿Una rumba? ¡Un can! Ah, bueno, sí, el can. Así que vámonos a una pausa. Regresamos en breve aquí. Una rumba encendida, un pembe con Máxima Alerta. Alerta. ¡Eso, Ramón! Boruga Producción y enlacosa.com presentan Cena de Gala Bienvenida al Can Navideño, noviembre 18. Otro cañonazo para la historia. Reinas, sorpresas, rifas y premios. Artistas invitados, el ganador del concurso, la mega estrella de la Mega 97.9, Genis, la nueva esencia. Henry. Pero otro ocupa mi lugar. Ronnie Jr. con su nuevo tema, Envidia como el Pachá. Luz del Alba, El Retorno. En los platos, DJ Charlie, todo incluido por un solo valor. Cena, artistas, vino y sangría ilimitada. Reserva la fecha, noviembre 18, de 7 a 12 de la noche en el lujoso Brownston, 351 West Broadway, en Patterson, New Jersey. Para más información, 718-801-2949. Entrada general, $60 por adelantado. El Can Navideño. Seguro. Rock USA. Let's rock USA. Rock USA. Rock USA. Rock USA. Let's rock USA. Rock USA from New York to LA. AIL and Rock USA. AIL and Rock USA. Come on.
Hey!